año 1946. Son años de posguerra. Las capacidades productivas de las naciones industrializadas están devastadas por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y éstas se tornan incapaces de proveer insumos y manufacturas. Internacional de mayor intervención del Estado en las economías, luego de las experiencias de la crisis del 30, el presidente Juan Domingo Perón envía al Parlamento el primer plan quinquenal, con el fin de fomentar la industria y estimular el mercado interno. El plan quinquenal surge como un programa integral con un mínimo de 5 años de obras e inversiones para asegurar el suministro de materias primas, combustibles y equipos mecánicos y desarrollar racionalmente la industria y la agricultura del país. El plan agrupa un conjunto de medidas para la exportación e importación, establece un nuevo régimen aduanero y descentraliza y diversifica las industrias, emplazando nuevas zonas productivas. Aquí está Buenos Aires, un refugio cosmopolita de América, un crisol de multitudes, una nueva y maravillosa capital del mundo. Argentina cuenta con un parque automotor nacional escaso y obsoleto. Por eso surge la necesidad imperiosa de incrementarlo y renovarlo, con el fin de encarar el desarrollo productivo de la nación. Pero las automotrices instaladas en el país se dedican únicamente a ensamblar y rechazan la idea de producir íntegramente automóviles, considerando que el mercado local no es viable para tales fines. Sin forma definida para la industria nacional. Hace una hora que terminó la reunión, ingeniero. Perdone, mi general. Problemas de movilidad. Pero creo que le traigo la solución. Mira. Se reúne con los empresarios más importantes del sector, pero la reunión es un fracaso. Ninguno de los presentes ve condiciones para producir vehículos en la Argentina. Pero Juan Ignacio San Martín no es un hombre con muchas vueltas. Le dice a Perón que la aeronáutica se puede hacer cargo de desarrollar y fabricar automóviles. Juan Ignacio San Martín es el menor de 23 hermanos. Al terminar el curso de ingeniero militar en la Escuela Superior Técnica, el Poder Ejecutivo lo envía al Instituto Politécnico de Turín, Italia, donde se doctora en Ingeniería Industrial e Ingeniería Aeronáutica. Cuando regresa a la Argentina en 1944, y gracias a sus grandes conocimientos industriales y administrativos, es designado director del Instituto Aerotécnico, creado sobre la base de la Fábrica Militar de Aviones. En Córdoba asume la primera magistratura provincial el brigadier Juan Ignacio San Martín. El prestigioso jefe de la aeronáutica argentina, electo en comicios intachables, jura cumplir y hacer cumplir la constitución provincial y es objeto de expresivas demostraciones de simpatía. En 1948 es elegido gobernador de la provincia de Córdoba por el Partido Peronista. 2 años más tarde, en 1950, lo ascienden a brigadier mayor. Y al año siguiente es designado ministro de Aeronáutica. Por su iniciativa, el 28 de marzo de 1952 se crea IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, empresa nacional destinada a dar impulso a la producción local de autos, motos y tractores.
presidente de la República, General Perón, acompañado por el ministro de Aeronáutica, el gobernador de la provincia de Córdoba y altas autoridades, realiza una visita a sus plantas productoras. El IAME se establece con el fin de investigar, fabricar y reparar el material aeronáutico y para la promoción y producción automotriz. Se constituye como empresa del Estado y se financia con un préstamo del Banco Industrial de la República Argentina de 53 millones de pesos. IAME no depende del presupuesto nacional para financiarse, por lo que sus actividades deben ser rentables. Se levanta en Córdoba, en las instalaciones del Instituto Aerotécnico, que había iniciado sus actividades en 1927 como fábrica militar de aviones. Este instituto cuenta con infraestructura y experiencia industrial, habiendo desarrollado y fabricado los aviones de reacción Pulqui 1 y Pulqui 2. IAME llega a tener más de 13.000 operarios y administradores y una superficie de 150.000 metros cuadrados. Dentro de IAME funcionan 10 fábricas, de automóviles con un anexo para motonáutica, de tractores, de aviones, de motores de aviación, de motores de reacción, de instrumentos y equipos para aviones y automóviles, de paracaídas, de hélices y accesorios, de máquinas y herramientas, y de motocicletas. Mire, general, ¿qué son 90 cilindros? ¿Dos chicos? Dos cilindros, económico. ¿Eh? Una guía de válvula, asiento añadido para la válvula, con la válvula de escape, tiene puerta. Sí, muy parecido al auto, un auto familiar que estamos a punto de empezar a fabricar. Pero, brigadier, usted dice que me va a fabricar el auto argentino. No. El auto argentino, no. Yo le voy a fabricar un auto justicialista. Está muy bien, muy bien. Ya en el terreno de las realizaciones industriales consagratorias, IAME encara la construcción de carrocerías plásticas. Aquí puede apreciarse como ejemplo el espíritu de colaboración amplia que anima a los argentinos de la nueva Argentina. Técnicos y obreros ponen el hombro a la obra común, respondiendo a la consigna patriótica del conductor. El 23 de febrero de 1952 se pone en marcha el primer motor Institec. Impulsor de dos tiempos y dos cilindros, desarrollado y producido íntegramente en el país. Nace así el Institec Justicialista Sedán. Llega por fin el día en que el automóvil criollo pisa el polvo del camino. Es el señor ministro de Aeronáutica, brigadier mayor don Juan Ignacio San Martín, quien lo conduce por las rutas cordobesas. También se fabrica un modelo pick-up de este producto, con capacidad de carga de hasta 750 kilogramos. Siguiente es presentado el primer modelo justicialista Sport, de carrocería de fibra de vidrio con motor Porsche. Argentina es el segundo país en el mundo en utilizar esta tecnología en la industria automotriz, después del convertible Corvette de la General Motors de Estados Unidos. La Casa de Gobierno es presentado al General Perón un nuevo modelo de automóvil justicialista
construido en los talleres de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Se trata de un coche Sport cuya carrocería está totalmente realizada en material plástico. El ministro de Aeronáutica asesora al presidente sobre las características del automóvil. Su fabricación no es costosa. La materia prima es netamente de origen nacional. En cuanto a las roturas que se produzcan en la carrocería, pueden ser reparadas por el mismo conductor. Cabe señalar que el IAME iniciará su construcción en serie y que es la primera carrocería de este tipo realizada en Sudamérica. Pronto se crean dos nuevos autos deportivos: el Justicialista Super Sport y el Justicialista Gran Turismo. En este último se probará el nuevo motor modular V8. Dos prototipos de este modelo equipados con motor Porsche son expuestos en el Salón del Automóvil en el Madison Square Garden, donde el 12 de febrero de 1954 obtienen el premio a la elegancia. General Perón, acompañado por el ministro de Aeronáutica, Brigadier San Martín, asiste a la exhibición de dos nuevas series de automotores construidos totalmente en el país por Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Integran las series 62 camiones rastrojeros y 25 chatitas justicialistas. Para el sector agropecuario, IAME se lanza al diseño y producción de un utilitario rústico pero eficiente, el clásico rastrojero. Construido con piezas recicladas de tractores en Empire, comprado a los Estados Unidos como rezago militar. Otras piezas son diseñadas por los ingenieros del Instituto Aerotécnico y también por pequeñas fábricas locales, lo que propicia el surgimiento de numerosos proveedores privados. El rastrojero tiene un diseño simple y práctico. Una cabina metálica de chapas perfiladas y una caja de madera con capacidad de carga de 500 kilogramos. IAME también produce un modelo diésel y así crea un producto más barato que el de sus competidores y de menor costo operativo. A pesar de su aspecto rústico, el producto es robusto, confiable, económicamente accesible y de bajo costo operativo. En poco tiempo, logra gran aceptación del público. En la misma línea, en agosto de 1952, se crea la fábrica de tractores dentro de IAME. A finales de este mismo año se cuenta con 15 unidades del nuevo tractor Pampa. Su bajo costo le vale la aceptación de los productores agropecuarios, que en muchos casos pueden al fin reemplazar la tracción animal. Desde su creación y hasta su venta a Fiat en 1961, la empresa produce 3.760 unidades del Pampa. Sobre motonetas y motos Puma pasa la juvenil caravana por la ciudad y ordenadamente toman la ruta que la lleva a Eva Perón, despertando a su paso la simpatía de los transeúntes. En 1952, la producción de la motocicleta Puma es organizada estableciendo una división en el proceso de trabajo. La industria privada fabrica los componentes y el IAME solo realiza el montaje final. El bajo costo, la simpleza del diseño y de la ingeniería mecánica convierten a la moto Puma en un vehículo muy popular entre la clase obrera. La magnífica fiesta brinda el marco merecido a la presentación de una nueva realidad justicialista. Es un modelo de lancha de carrera construida con material plástico por Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. El general Perón
es recibido por el ministro de Aeronáutica y otras personalidades. Al año siguiente son construidos para la actividad náutica 17 veleros en fibra de vidrio y 30 lanchas, deportivas, de paseo y de competición. El primer mandatario realiza varios pasajes en aguas del Río de la Plata, alcanzando por momentos una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora. La idea de Brigadier San Martín es sentar las bases de una industria de producción masiva para luego, cuando estén dadas las condiciones necesarias, legar ese proceso al sector privado. A partir de sus negociaciones, en 1955 se radica en Argentina el industrial estadounidense Henry Kaiser y funda Industrias Kaiser Argentina, ICA. Kaiser propone una sociedad mixta conformada por IAME con el 25% de las acciones, Kaiser Motors Corp y el aporte de accionistas privados. Una moderna planta de fabricación de automotores de 80.000 metros de superficie cubierta construida en poco menos de un año en lo que no era sino campo raso. 9.000 toneladas de maquinarias transportadas desde los Estados Unidos, instaladas en Córdoba y funcionando. La fabricación y maquinado del Block, que ha de terminar siendo un motor completo, efectuada por obreros argentinos bajo la dirección de técnicos norteamericanos, comienza en el fresado múltiple del mismo, continuando con el trabajo de modernas maquinarias especiales que efectúan decenas de agujeros simultáneos para llegar así a la prueba del motor terminado que impulsará a los jeeps argentinos. En 1956 sale a la venta el primer Jeep ICA y más tarde su versión pickup. La matricería para el estampado de la carrocería y la estructura es fabricada en los talleres de IAME. Un toque final y sale el primer Jeep argentino construido en la planta de Industrias Kaiser Argentina en Córdoba. A lo largo de su historia, IAME fabrica una gran variedad de automóviles para distintos usos. Para su distribución comercial se monta una red de concesionarios a través de CIPA, Consorcio Industrial para la Producción Automotriz Argentina, dependiente de IAME, para darle a esta apoyo comercial y financiero. El golpe de Estado de 1955 dará el primer sacudón a la trayectoria productiva de IAME. La autodenominada Revolución Libertadora interviene IAME tanto en la investigación y el desarrollo como en las condiciones de trabajo, en la descontinuación de productos, en el nombre de estos y hasta en el nombre de la fábrica. En 1957, IAME pasa a denominarse DINFIA, Dirección Nacional de Fábricas e Industrias Aeronáuticas. En el marco de la desperonización instaurada por el nuevo régimen de facto, el sedán justicialista pasa a llamarse Graciela. Se discontinúa el ya avanzado desarrollo del potente motor modular V8, considerado revolucionario para la época. También dejan de producirse los modelos Sport. Y así comienza a desmoronarse un sueño. El presidente Perón se exilia en España, mientras que el brigadier San Martín es desplazado de su cargo y se muda a los Estados Unidos, donde tiempo después muere a los 62 años de edad.
1958, durante el gobierno de Arturo Frondizi, se promulga la Ley de Inversiones Extranjeras, que fomenta principalmente el incremento de la participación de capitales de origen estadounidense. Años más tarde, en 1966, el golpe militar de Juan Carlos Onganía cambiará la política de apoyo a la industria nacional. Se genera una apertura económica y se revierte la tendencia de la creación de empresas estatales, propiciando en cambio su cierre o privatización. El fin de la producción automotriz estatal se concreta finalmente durante la dictadura militar iniciada en 1976. El 11 de abril de 1980, IAME es cerrada definitivamente. Al momento de su cierre, la empresa cuenta con más de 70 proveedores, 100 concesionarios, repuesteros en todo el país y más de 3.000 empleados. El rastrojero diésel, su vehículo más vendido, domina ampliamente el sector de las pickups por sobre el resto de las marcas extranjeras. La historia de IAME permanecerá como un caso testigo de los efectos que el intervencionismo desarticulador, privatizador y extranjerizante, asegurado por distintos golpes militares erigidos como garantes de los grupos económicos más concentrados, dejarán en la historia industrial del país. El surgimiento de la industria automotriz argentina y el extraordinario crecimiento de la provincia de Córdoba en la década de los 50 fueron un hito fundamental dentro de la historia económica del país.